Hola, ¿me escuchan? Quiero poner. Quiero ponerme un filtro cool, pero algo chido. Quiero algo chido. Algo que no me cambie tanto la cara para no sentirme mal cuando me quite el filtro. Cool. A ver. Ay, qué diferente me veo, no mami. Creo que este me gusta. Ah, eso está bonito. Vamos a hablar con este. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, hola, Rubén, ¿cómo estás? Quiero probar otros. Quiero uno chistoso. Quiero uno que dé risa. Pero no sé cuál. Pero no importa, ya. Vamos a enfocarnos a hablar con ustedes. Vamos a ponernos el filtrado típico. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? Oigan, miren, se pueden poner preguntas. LOL. Ahorita vemos. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo excelente. Oigan, son mucha gente. Qué chido. Pues acabo de terminar stream ahorita en Facebook Gaming. Dije, bueno, voy a aprender stream acá unos 20 minutos rapidito, nada más platicando, o al igual y menos. Nada más para ver cómo era el pedo acá. Porque nunca había. Bueno, hace 2 años no hacía en vivo en Instagram. Eso me recuerda a Nonito por. ¡Ah! Hola Jair García, ¿qué ondis? Jolo verga aquí. Pues platíquenme qué han hecho el día de hoy o háganme preguntitas. Pueden ser esas cualquier cositas. Pero el chiste es platicar, echar el chal. A ver, igual aquí, esto no sé si son preguntas hace un momento. A ver, vamos a contestar esta. ¿Cómo llevas la cuarentena? No se ha marcado cuarentena acá en México. Siento que la gente que está haciendo como cuarentena es por decisión propia. Pero todo bien, la verdad es que siento que la gente como que hace mucho pedo de cuarentena, pero en eso existimos los gamers. Nosotros nunca salimos, no necesitamos salir ni nada de esas cosas. Entonces, la verdad es que es muy normal en mi vida cotidiana quedarme encerrada y no salir. Pero, por ejemplo, la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, quisimos ir al antro mis amigos y yo. Y dijimos, no, mejor no, no hay que jugárnosla. Porque, o sea, siento que tal vez nosotros los jóvenes nos podemos enfermar y chido, no pasa nada, te enfermas, una gripita y ya. Pero luego si te juntas con tus familiares, tus abuelitos y algo, al igual ellos sí puedes contagiarlos y eso me da mucho miedo. A ver, ¿qué te parece la Ciudad de México? ¿Por qué no vienes más seguido? Voy bastante seguido, yo creo, ¿eh? Jóvenes, pues sí, somos jóvenes, ¿no? ¿Qué te parece la Ciudad de México? Me gusta mucho, es muy cool. La verdad es que me estresa demasiado el tráfico. Muchas veces me han dicho que por qué no me voy a vivir a la Ciudad de México, pero por cuestiones del tráfico y eso, definitivamente no me iría a vivir para allá. Soy bastante estresada. Un día fui y perdí 2 sesiones de fotos nada más por el tráfico. Entonces ahí me tenían llori, 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 llori. Entonces, definitivamente no es un lugar donde me gusta vivir, pero me gusta mucho visitarlo. Ahí está la mayoría de mis amigos y la verdad es que cada que voy me la paso súper, súper cool. Estoy buscando más preguntas. ¿Cuándo vienes a Estados Unidos? Pues de momento no se puede. De momento, de hecho me quería ir la semana pasada y no pude, por lo mismo, porque se está poniendo difícil allá. De hecho, creo que está más feo en Estados Unidos ahorita el pedo del coronavirus que en México. Bueno, más bien como que en México se lo están tomando muy a la ligera. Como no ha habido alguien así como de palabra que diga, tranquilos, todos hagan esto, pues como que no hay tanto cuidado. ¿Los colores de tu habitación representan tu estado de ánimo? No, no, realmente no. Los pongo depende de cómo se ve en la cámara. Porque, por ejemplo, si un día traigo una ropa roja, tal vez queda un color diferente atrás. Y así siento que es más como del color de ropita que traigo. ¿Cuándo vienes a Mérida? No sé, bebecito. Se escucha a Juan gritando siempre. ¿Cómo vas de tu operación? ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad es que ya al 100 como si nada. De hecho, estaba platicando el otro día en Twitter que tengo muchas ganas de volver al gimnasio y ya puedo, o sea, ya pasaron los días de la operación para poder empezar a ir al gimnasio,
El problema está en que dicen que ahí está como más fuerte el foco del virus, entonces por eso no he querido ir, pero estoy pensando en jugármela a ir mañana porque ya me urge. ¿Qué pedo con Juan? Parece que lo están matando. Pobre de nuestros vecinos. Stream por accidente. ¿Estoy en vivo? Oh. Díganme que estoy en vivo, por favor. Cheat. Se me cerró el stream por accidente ahorita. ¿Cuánto llevas de relación? Llevamos más de 3 años, 5 meses. Sí, llevamos más o menos eso, como 3 años, 5, 6 meses por ahí. Está chido responder las preguntas por acá. Nunca había hecho esto. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llega tu tiburón. Yo ¿qué más ponen por acá? Te cambio un antibacterial por un iPhone 11, ¿aceptas? Tengo stock de antibacteriales. Un día se los voy a enseñar. ¿Los dos comentarios de los haters? Sí, pero la neta son los que más pasan desapercibidos. Son como que los más X. Preguntan por acá. ¿Cómo te sientes con...? Ya le preguntaron eso, ya lo contesté. Sabes que te quiero mucho y yo también te quiero mucho. ¿Irás a Los Ángeles después de esto del coronavirus? Pues no sé, porque... Porque está en planes ir a Los Ángeles, de hecho muy pronto, pero como ahorita está todo cerrado, no sé cuándo sea como el buen mes para regresar. ¿Alguien que sea de Los Ángeles que me platique cómo está él? ¿Está por allá? Ya casi somos 1 millón en TikTok. Oh my god, ya sé. Ni siquiera yo me la creo. Es la red social en la que más rápido he crecido y eso me parece súper increíble. La neta es que en un día subimos como 20 mil. No, en otro día subimos como 70 y creo que fue el primer día o algo así. Entonces la verdad es que muy chido. Estoy muy contenta con TikTok y quiero echarle muchas, muchas ganas. Quiero ser chida en TikTok, que la gente me conozca de que haré la TikToker. A ver, más preguntitas. Yo quiero fumar y tin. What? ¿Qué opinas de los vatos que recopilan o intentan recopilar fotos o videos de tus pies? ¿Eso pasa? Yo ni siquiera sabía. What the heck? Qué incómodo. No sabía que eso pasaba. Hola, Capri, bebecita. ¿Cómo estás, chiquita? No sé qué significa esa palabra, Jesús Amador. ¿Cuál es el mejor código para Fortnite? Ari, gameplays. Sí, señor. Oye, mucha gente aclarando esto del código de creador, porque mucha gente me ha preguntado, como en mis mensajes de que ¿cuánto descuento me da comprar con tu código? No, no es un descuento para ustedes ni nada de ese estilo, es un apoyo a los creadores, vaya, como lo dice, haz de cuenta que ustedes usan ese código y porcentaje de sus compras nos da un dinero a nosotros, pero no es como que les dan un descuento a ustedes o les benefician algo a ustedes usarlo, no, realmente es como para apoyar a su favorito y listo, con eso ya está. Por ejemplo, la gente que le gustaría donar o suscribirse y así, y que no puede, pero sí juega Fortnite y compra skins, esa es una manera muy, muy chida de apoyar. Esto no es una pregunta, pero lávense las manos, amigos, y no salgan de casitas, please. Ay, qué bonito. ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad al ver una chica? No, yo pienso que yo soy muy straight, pero que sé reconocer que hay chavas hermosas, divinas, preciosas, sí, fácil, o sea, yo sí veo chavas y digo de que no manches, qué onda, lo bonita que está de que wow, pero así como que me cambien el bando, no. Antes de ser gamer, ¿a qué te dedicabas? Pues estudiaba, realmente es que gamer, si quieren así llamarlo, lo he sido toda la vida he jugado videojuegos y todo ese rollo. Desde chiquitita, así jugaba cualquier cosilla de que el juego de Shrek, el Rayman, lo que sea, pero jugaba.
Pero ya cuando lo empecé a hacer como más, si quieren llamarlo profesional, como streamer, youtuber y así, fue cuando tenía 16 añitos. Ahorita ya tengo 22. Ya tengo ratito, ya estoy vieja. Ya vi el viejazo acá, en el medio. No salgan de sus casas o se mueren, ¿eh? No digas eso tan feo. Oigan, de hecho, ya ven que subí unas historias ayer jugando con Juan de que lo del gobierno. Había un chorral de gente súper enojada en mis mensajes diciéndome que, ¿por qué estás jugando con eso? ¿No estás viendo la magnitud de la situación? De que la gente se muere por eso. Pero, bro, nosotros no hicimos el meme. Juan y yo un día nos dimos un beso en una historia y la gente usó esa foto para hacer un meme y nosotros nada más lo recreamos ayer. Entonces, yo no ando memeando. Ustedes andan memeando, yo no. A ver, ¿les preguntas? Uf, casi cierro otra vez el stream. Te acabo de seguir y estás bien bonita. Ay, muchas gracias. A ver, preguntas. Me da pena contestar estas preguntas tan bonitas. ¿Subirías un video con Jordi NP? ¿Un video normal? Así echando el chan, preguntándome cosas. Sí. Otro tipo de videos, ni se hagan ideas, ¿ok? Solo así nada más como amigos. De qué juegos y así. Estoy buscando preguntitas. ¿Cuándo haces el Zafaera Challenge? ¡Ah! Yo quiero fumar. No, 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 no sé. Me da miedo. No, no me da miedo. Más bien he visto los challenge del Zafaera. Y hay morras que bailan tan, pero tan. Pero tan bien que digo, no mames, van a ver mi video y van a decir que esta morra baila bien chafa. Por eso no me he animado a hacerlo. De que lo quiero hacer y lo pienso hacer, sí. Pero han visto las que subió Bad Bunny de que hasta mueven una nalga sola y luego la otra y así. Yo no sé perrear tan chido ni twerkear tan chido. A ver. Hay preguntas muy extrañas. Y muchas muy repetidas, no las repitan. ¿Fumarías por dinero? No, supongo que no. Eso está raro. Como, ¿por qué haría eso? Ok, hay un vato spameando pies, no te voy a enseñar mis pies. ¿Sería usted amable, hermosa? Un saludo, guille.rmx. Juan, ¿dónde está? Ahorita en su cuarto haciendo stream. ¿Te acuerdas de Sweetie Bee? Claro que me acuerdo de ella, nada más que ya no hablamos nosotras. ¿Cuándo irás a la mesa Reñoña? Buena pregunta. Hace mucho no voy a la mesa. Debería de ir a la mesa, ¿verdad? Le voy a decir a Franco, a ver si el lunes voy. Pero no es seguro. Aparte me da miedo salir con el coronavirus. Dicen que lo que. Bueno, o sea, yo digo, es lo que leí. No me hagan mucho caso tampoco porque yo no soy la experta, ni la doctora, ni la enfermera, ni nada. Pero dicen que. El máximo de gente en reuniones o algo así tienen que ser de 10 personas. Y yo creo que en la mesa de Reñoña hay más de 10. Y me da miedo ir a donde hay mucha gente. Siento que sí me va a contagiar porque yo soy de defensas muy bajitas. Yo me la vivo enferma. A ver, ¿dónde está esto? ¿A poco cada quien tiene su cuarto? A ver, cuando me refiero a cuarto, me refiero a nuestros estudios. O sea, este es mi estudio y obviamente no dormimos aquí y él no trabaja aquí, cada quien trabaja en su cuarto. Entonces, él tiene su cuarto de trabajo, yo tengo mi cuarto de trabajo y tenemos un cuarto normal donde dormimos juntos. Me dio hipo, perdón. Con todo respeto, ¿eres operada o eres natural? Amigos, yo no entiendo cómo me llega esta pregunta tan seguido. Sí, literal, subí historias todos los días, expliqué qué pedo, expliqué desde antes que me iba a operar, o sea, ¿vivían abajo de una roca? Siempre me preguntan lo mismo y ya lo platiqué un chorro de veces. La otra vez hice un ¿qué supones de mí? Y todos los mensajes eran, ¿qué eres operada? Güey, yo lo dije, no se supone, ya lo dije. No sé, men, es como muy. ¿No te molesta el sonido de Juan? Cuando estoy acostada y. O sea, que termino stream más temprano que él y él está grite y grite y grite y ya me quiero poner a descansar. Sí, sí le he dicho de que. Jack,
pero no entiende. Pero no, molestarme al punto como de que nos molestemos, enojemos, así, no. Solo como un, hey, bájale, bájale, bájale. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo cuatro. Tengo uno en las costillas, uno en las muñecas y uno en la pierna. En la pierna dice mom and dad, que significa mamá y papá. Obviamente me lo hice por ellos. Hay un video en internet donde bailas. Es tuyo. Debe de haber miles de videos donde bailo en internet. Y pues si hay si está mi cara, pues supongo que tiene que ser mío. Eres tóxica. Definamos tóxica. Yo me considero una mujer muy celosa y posesiva, pero llegar a tóxica tampoco soy tan exagerada. O sea, no soy como de que así todo el tiempo investigando qué está haciendo y así. No, soy como más relajada, pero tal vez puedo llegar a los inicios de tóxica. Tal vez a los inicios. Pero no, o sea, si no hay motivo, no tengo por qué alterarme. Siento, escucho como si estuviera vibrando algo. No sé, qué raro. ¿Por qué preguntan tanto? ¿Te harías un cambio de look mega extremo? Pues ya, siento que ya me he hecho muchos. O sea, he andado güera, he andado pelirroja, he andado pelirrosa, he andado con cabello oscurísimo, que hace un chorral no tenía el color de este cabello. Siento que he hecho así muchos cambios. Entonces, ahorita la verdad no me llama la atención pintarme el cabello de un color, porque para empezar, uno, tengo el cabello muy maltratado y no me aguanta una decoloración. Dos, siento que ya, siéntese señora, o sea, ya soy señora, siento que ya no puedo andar de que con el cabello acá moradazo. ¿Puedes tener un día normal en la calle o siempre te están pidiendo fotos? Pues es que son días normales, pero sí me piden fotos, pero tampoco como a Luisito Comunica, obviamente. Yo creo que mínimo una foto por día sí llego a tener. Pero chido, la verdad es que nunca me ha molestado. Siempre me gusta topármelos en la calle. Y si me ven, que no les da pena, porque sí me llegan mensajitos de no, que me dio pena saludarte y no me acerqué. ¿Qué es lo que más le temes al mundo? Yo creo que a la muerte de mis seres queridos. O sea, ni siquiera temo a mi muerte, así se los puedo decir. O sea, cuando me estaban diciendo eso del virus y todo eso, que si me enfermaba y así, pues la verdad es que mi posición es, yo siento que cuando me muera es porque ya me tocaba, no sé. Entonces, ni siquiera me preocupo por mi muerte, me preocupo más por el de la gente que me rodea, o sea. No sé qué irá si se mueren mis papás o si se muere Juan, entro en shock. Hola Edith, ¿cómo estás? Edith de Ari. ¿Cuál es tu pizza favorita? Fácil y sencillo, pizza de jamón. Así sola, con jamón y queso. Pff, mejor pizza ever. Odio todas las demás, no me gustan. ¿Piensas comprar más Funkos? Ya solo me caben como cuatro o cinco. Entonces esos cuatro o cinco que... Escucho muchos ruidos. Esos cuatro o cinco que vaya a comprar, quiero que sí valgan mucho la pena. O sea, que en verdad quiero que ocupen mi último espacio de ahí. Estoy buscando más preguntitas, espérense. ¿Sufres de ansiedad o depresión? ¿Vas a terapia? Sufro de ansiedad, pero muy de vez en cuando. Ni siquiera sé por qué la sufro. Siempre personas como que estudian medicina cercanas a mí, siempre me dicen, ve al psicólogo porque no es normal. Pero no es porque tenga alguna tristeza o tenga como un estrés exagerado, sino de repente yo creo que se me juntan muchas cosas y de repente lo resiento. Y empiezo a temblar mucho, siento que mis manos se tiemblan, batallo mucho en respirar y esas cosas, pero no he ido a terapia, tengo que para tomar pastillas para la ansiedad de vez en cuando, pero muy tranquilo, la verdad no es como que la gran cosa, no estoy en un punto de que donde no pueda aguantarlo o así. Es muy de vez en cuando, muy, muy, muy de vez en cuando. ¿Dónde voy?
¿Te molestan todos los comentarios que las personas dicen sobre tu físico? Depende, o sea, porque hay comentarios o comentarios. Yo siempre he dicho, y eso siempre lo he querido aclarar, y tal vez ahorita hay gente que nunca me había escuchado como hablar en vivo, a mí me vale madre por la razón por la que me sigan. O sea, en el buen sentido, no en el de que, ay, no me importa por qué me sigues, ¿sabes? O sea, en el buen plan. Porque luego llega mucha gente y me comenta de que nada más se siguen por tus boobies. Está bien, pues que me sigan por lo que quieran seguirme, no me molesta. Pero hay de comentarios a comentarios. O sea, me gusta cuando me comentan cosas bonitas de, ah, oye, tienes bonito cuerpo, cualquier cosa. Pero luego hay vatos súper groseros, asquerosos, tontos, estúpidos, que llegan y te comentan súper marranadas de que, ¿qué va a hacerte? No sé qué, y luego no sé qué. Y es como, güey, no, o sea, no, esos comentarios no están chidos, a nadie le importa. Si quieres, piénsalo, está bien, pero no me interesa, no me lo digan. Ariel Panda, ¿qué tiene el panda? El panda se está moviendo. Claro que no, mentirosos. No me asusten. ¿Te consideras muy famosa? No, de hecho, nada. Ni siquiera yo me considero famosa. Yo tal vez me puedo considerar conocida, pero ni siquiera eso. O sea, la verdad, como muy tranqui el rollo. Famoso Luisito Comunica, Rubius, etcétera. Yo no. Yo soy chiquita todavía. Oigan, el panda no se está moviendo. Con esa luz se ve fosforescente las cosas. Sí, de hecho, el Doctor Strange le prenden sus aros. Es verdad, el panda se movió. No se mueve, olvídalo. No, no voy a caer. Todos siempre me dicen eso en todos los streams. Miren, todos digan lo del panda, ¿ves? No lo creo. Pues bueno, chatoide. Muchísimas gracias por el apoyo de este stream. La verdad es que nada más era como una pruebita para ver cómo iba por acá. La verdad no me imaginé cuánta gente me iba a ver y nada más quería como echar el chal un poquito. Ni siquiera sé cuánto tiempo hice, pero bueno. Espero que les haya gustado esta plática chiquita, que les haya contestado las preguntas de varios. Nos vemos el día de mañana. Mañana hago stream en Facebook Gaming. Y ya, para que los espere por ahí. Hay otra despedida. Vamos al spa ya. Pues tú dime, yo te estaba esperando a ti. Está chiquita, no le digan nada. Tengo tus crocs, los voy a subastar. Con razón, no los encontraba, maldita zorra. Bueno, chatoide, pues nos vemos en otro día. Mañana, si quieren verme, hago streams en Facebook Gaming. Bye. Adiós, chiquito. Oh, hijo de su madre, me acabo de partir la madre. Adiós, bye.